Pues la pregunta que te comentaba sobre el poeta materialista, tío, si hubiera, ¿en qué posición estaría un poeta materialista en estos tiempos? Claro, yo te decía que pensado a partir de Merleau-Ponty, pues es una materialidad fenomenológica, porque si pensamos el materialismo a la manera tradicional o del marxismo, pues resultó siempre muy limitado, como que o bien el materialismo de la realidad física nada más, o bien el materialismo de las luchas sociales y todo eso. Pero hay una materialidad muy amplia, muy compleja, los sonidos, las formas visuales, las estructuras microcósmicas, macrocósmicas, el discurso también tiene una materialidad, la palabra, ¿no? Hay una materialidad de la palabra que no es el puro sonido, sino es todo lo que juega alrededor del sonido, las evocaciones, las imágenes, la propia corporalidad que opera allí, ¿no? Junto con el sonido. La manera en que se ponen en juego los labios, los gestos, ¿no? El rostro, del cuerpo entero, ¿no? Y aparte, bueno, pues todo el elemento discursivo, semántico de la palabra, pero muy vinculado a esto. Creo que Merleau-Ponty tiene, ayuda a pensar muy bien la experiencia como poética, como una experiencia que no es algo puramente intelectual o imaginario, sino que tiene que ver con una sensación, una percepción de la materialidad de la palabra. Lo invisible en el que comentabas, ¿no? Lo visible invisible, tomando la posición de que la poesía como partitura, como interpretación, como estilo, como código, en la escritura, en la partitura, a fin de cuentas, ahí cómo se manifestaría su materialidad. Bueno, o sea, y es una visibilidad. La idea de Merleau-Ponty es que visibilidad e invisibilidad van juntas siempre. Que no hay visibilidad pura, sino siempre hay algo invisible, ¿no? Y igual se puede decir respecto a la escritura, ¿no? Lo que él dice es que la escritura es una visualización, es una materialidad, pero que guarda virtualmente, usa la palabra virtual, que ahora después ha estado muy de moda, pero está virtualmente contenido, bueno, pues todas sus posibilidades de sentido, ¿no? Y todas las posibilidades de significación de un texto, pues están en la misma estructura físico-material del escrito y del sonido, ¿no? Y claro, muchos poetas pues han explorado también esta idea de del escrito, ¿no? El texto escrito, de la materialidad de la escritura, como un elemento también del propio quehacer poético. Entonces, diría que no es nada nuevo, porque esto desde los orientales, el jeroglífico, toda la tradición del jeroglífico, los criptogramas, etcétera, hay toda esta idea de que la escritura y la plasticidad y la forma van unidas, ¿no? ¿Dirías que en nuestra época, en nuestro siglo XXI ya, el poeta inherentemente, por las condiciones o los avances de estudios, podríamos pensar que es una entidad de un poeta materialista? Sí, bueno, todo el arte, ¿no? Todo el arte. Y entendido, bien entendido el materialismo, ¿no? Con su complejidad, ¿no? Como decía, su plasticidad. Pensado, como decimos, ¿no? Porque a partir de la sensibilidad y de la vida y del cuerpo, de la carne, no del objeto inerte, ¿no? De todo el materialismo que ha habido, siempre ha habido, tenía como modelo el objeto inerte, ¿no? Una piedra, una mesa, y no un ser viviente, que es una materialidad, mucho más interesante y compleja, que es capaz de contener en sí mismo al espíritu. Claro, el espíritu también como un elemento material. Claro.